Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez Pérez. Soy cuarto dan en Kendo y nosotros vamos a hablarles de este arte marcial que se trata del camino de la espada. Si bien el Kendo es un arte marcial moderno que tiene sus raíces muy profundas en la práctica de los samuráis, no busca como objetivo alguna cosa similar a la defensa, sino más bien el desarrollo humano como de las personas, de la actitud y del espíritu, a través de una práctica vigorosa. Entonces, vamos a empezar y vamos a combinar un par de ejercicios, un calentamiento, junto con un aspecto teórico de lo que es la práctica de Kendo para que se pueda entender. Es muy complejo, no es sencillo de entender, es difícil, la verdad. Pero la idea es que conforme pasa el tiempo se vaya haciendo familiar y podamos realizarlo. Entonces, vamos a empezar saltando en nuestro lugar. ¿Listos? Entonces ahí, comenzamos. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ok, ahora vamos a saltar de frente y de regreso. Okay. Ahí, comenzamos. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Vamos a saltar de izquierda a derecha mientras avanzamos y regresamos. ¿Ok? Ahí comenzamos. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Vamos a cambiar nuestros pies adelante y atrás mientras avanzamos y regresamos. ¿Listos? Ahí, comenzamos. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Vamos a abrir y a cruzar nuestros pies mientras avanzamos y regresamos también. Ahí, comenzamos. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ok, y vamos a subir nuestras rodillas hasta la cintura un poco más arriba. Avanzamos y regresamos también. Ahí, comenzamos. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ya para finalizar esta parte, vamos a poner nuestras manos atrás y vamos a llevar nuestros talones mientras avanzamos y regresamos también. Ahí, comenzamos. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Okay. Ahora, vamos a estirar un poco. Vamos a abrir nuestras piernas y vamos a bajar del lado derecho y estiramos. Ahí. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Cambiamos y una vez más. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Cambiamos de lado y subimos nuestra punta del pie. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Cambiamos y una vez más. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Nos vamos a levantar y vamos a tomar nuestra pierna y vamos a estirar. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Cambiamos una vez más. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Vamos a girar nuestra cintura hacia la derecha 10 tiempos y de nuevo hacia la izquierda. Ahí. Ich ni san si go rok sich hach kyu yu. Regresamos. Ich ni san si go rok sich hach kyu
you. Vamos a estirar nuestra columna girando nuestro torso de izquierda a derecha. Ahí. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hach, kyu, yu. Vamos a llevar nuestros hombros al frente. Ich, ni, san, si, o, rok, sich, hach, kyu, yu. Atrás. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, hyu, yu. Amplio los brazos al frente. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, hyu, yu. Y atrás. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, hyu, yu. Un brazo y un brazo. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, hyu, yu. Y cambiamos. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, hyu, yu. Vamos a estirar nuestro tendón de Aquiles. Vamos a poner ambos pies paralelos, pero la pierna izquierda atrás, con toda la planta en el suelo. Y al mismo tiempo vamos a estirar nuestro brazo. Vamos a tratar que nuestra cadera esté totalmente hacia enfrente y comenzamos. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, hyu, yu. Cambiamos. Y una vez más. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, hyu, yu. Un poco más amplio. Ya no es necesario que la planta del pie esté totalmente en el suelo. Y por detrás de nuestra cabeza vamos a estirar. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, kyu, yu. Vamos a cambiar. Y una vez más. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, kyu, yu. Y lo más amplio que puedan, sin que su rodilla toque el suelo, y estiramos arriba. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, kyu, yu. Cambiamos de pie. Y una vez más. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, kyu, yu. Ya solo nos falta estirar nuestro cuello y cabeza, entonces arriba y abajo. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, kyu, yu. De derecha a izquierda. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, kyu, yu. Como si quisiera tocar mi hombro. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, kyu, yu. Y medio círculo hacia atrás. Ich, ni, san, si, go, rok, sich, hach, kyu, yu. Ok, ya hemos terminado el calentamiento y algo que es muy importante hacer, que remarcar, es que el kendo, como todas las artes marciales japonesas, todos los budos, tienen una fuerte raíz en el budismo zen. Entonces, algo que es muy importante es la cortesía. Y vamos a iniciar este momento con nuestro saludo. Entonces, Seiza. ¿Mokso? ¿Mokso? ¿Tarden un poquito? En este saludo nosotros vamos a meditar un poco. La vida en sí tiende a ser difícil, sobre todo cuando tenemos múltiples problemas que aquejan el mundo. Ok. Y este es un momento de reflexión para que nosotros podamos abstraernos del mundo exterior y prepararnos para nuestra práctica. Vamos a respirar muy profundo, vamos a llenar nuestra barriga de aire, vamos a exhalar poco a poco y vamos a volver a respirar.
Entonces, esta es la importancia de nuestro saludo, concentrarnos en lo que va a venir. Si tuvimos problemas, tal vez en entrega de tesis, si no pude aprobar un examen, si no metí los papeles de la beca a tiempo, si un profesor no aceptó un trabajo que yo quiero, son cosas que nos aquejan constantemente y a veces no nos permiten entregarnos por completo en lo que es nuestra práctica o en lo que son nuestros proyectos. Entonces, tomamos este pequeño momento de reflexión para tener estos pensamientos, hacerlos a un lado y entonces sí poder practicar con todo lo que tenemos. Oxayabe. Oxayabe. Ok. Una vez hecho esto, quisiera presentarles a otros dos compañeros y tal vez para que se entienda un poco más a qué va enfocada esta práctica y les quede muchísimo más claro. Entonces, vamos a hacer un pequeño combate de muestra y en base a eso vamos a definir los ejercicios que vamos a hacer hoy y ustedes puedan practicarlo o desarrollarlos en casa. Ahí, háganse para acá. Sí. Entonces, vamos a hacer un pequeño combate de demostración. Ahí, ve. Es muy importante la cortesía en todo momento. ¿Sí ve? Bien, sé que de primera impresión es un poco más complicado entender lo que está pasando, pero en este momento vamos a tratar de entender un poco todo esto, ¿sí? Ok. Tal vez vieron muchos golpes y si bien les dije que este era un deporte que se basaba en el desarrollo humano, también es un deporte donde hay mucho contacto físico y un aspecto de un entrenamiento vigoroso. Hay varios aspectos para que un punto, un nipón, cuente a la hora de estar combatiendo y los vamos a desarrollar en este momento. Come on. El primero es tener una buena postura, una postura totalmente erguida, con las caderas totalmente echadas hacia enfrente, porque estamos buscando afrontar de lleno el problema, en este caso a mi oponente.
El segundo aspecto es una entrada, la cual se llama semé. Y en esta entrada vamos a buscar romper el kamae del otro. Ambos están con sus espadas en el centro y están peleando para llegar a esta zona que es su ki. Esta es nuestra única guardia, nuestra única defensa que nos protege de nuestro oponente. Quien gana el centro generalmente es quien gana el combate. Y es muy difícil y es muy complejo, pero creo que se puede entender. Ya tenemos la postura, ya tenemos nuestro kamae, ya tenemos la entrada para romper el kamae del otro, y después de eso debemos de buscar un momento propicio en el cual pueda haber un ippon. En este caso nos va a ayudar, va a abrir y va a entrar y va a golpear. Al mismo tiempo hay un marcaje en el suelo con nuestro pie, con toda la planta, porque otro aspecto importante al hacer un ippon es un término que se denomina ki kentai no ichi. Ki, que viene de nuestra voz, de nuestro sentimiento que imprimimos cuando estamos buscando hacer que la otra persona se quiebre para poder así atacar a nosotros, y lo vamos a traducir con un grito. Ken, nuestra espada. Solo ciertas partes de la espada son las que tienen un mayor filo. Esta espada de bambú representa una katana. Esta parte representa el filo, esta zona la parte roma. Y el mejor punto para cortar está cerca de la punta. Los puntos para golpear están definidos en nuestra armadura. En la cabeza, en los antebrazos, en los costados y en la garganta. Si se combinan estos aspectos, la espada, la zona correcta, con la zona correcta de la armadura, más la voz, más el marcaje, casi tenemos un ippon. Todavía nos falta un último aspecto, que se llama sanshin, y este se puede traducir como corazón que permanece o corazón en estado de alerta. Si lo logramos mantener, el ippon será dado. Por ejemplo, vamos a hacer un ataque sin sanshin y puedes aprovechar. Como no estuvo alerta, se volvió vulnerable. Pero ahora vamos a intentar, si quieren háganse un poquito más para acá, para que no destruyamos el lugar. Y volvemos a intentar, pero esta vez, ten sanshin. Okay. Entonces, la idea de tener sanshin es no permitir que una vez que he hecho mi ataque, que he logrado mi pon, mi contrincante se aproveche de la situación y me pueda lastimar, me pueda herir, me pueda atacar. Y de esta forma estoy en un estado de alerta que puede servir para muchísimos momentos. Y esto es, aunque ya les había mencionado, un aspecto que no busca defensa personal, sí es un aspecto que nos puede mantener con una mente fría, pero con una gran actitud ante muchas situaciones. ¿Qué es lo que va a pasar si de repente alguien saca una navaja o me quiere hacer algo? No me voy a buscar defender, pero sí puedo pensar en una situación más calmada en la que puedo trabajar y buscar una solución que tal vez se pueda dar o no, en la cual yo esté libre de peligro. También puede ser que me estoy enfrentando a mi sinodal de tesis, que es un maestro muy, muy rudo, que me quiere no dejar pasar, no me quiere dar su firma, y me va a entrar un montón de temor porque yo le estoy dando argumentos, pero me los contraataca y me hace sentir que no estoy aprendiendo nada. Pero voy a tratar de mantener la mente calmada y entonces voy a tratar de salir adelante, pero sin desviarme, sin hacerme a un lado, sino tratar de lleno de afrontar el problema. Esa es la idea de hacer kendo. En ese sentido, vamos a poner un par de ejercicios, yo espero que no se hayan enfriado, para poder hacer. Entonces, si quieren saludo, y solo se queda uno para que... ¿Si quieres ponte aquí? Ok, ahí ve. Ya les había mencionado, el saludo es súper importante. Aunque no lo parezca, este chango nos está prestando la cabeza para ser golpeada, entonces merece respeto. Bien, el primer ejercicio que vamos a hacer
recibe el nombre por el maestro que nos lo enseñó. Vamos a hacer un desplante de Nakabayashi. ¿Trabo tanito tu shinai? La idea no es solo aventarnos por aventarnos al azar, sino buscar quebrar su kamae, mantener estable nuestra espada y poder entrar y definir en el último instante. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar muy profundo en un desplante y en la parte final voy a subir y voy a golpear. Aquí me quedo un poco lejos, entonces vamos a cuidar la distancia y vamos a golpear y vamos a regresar. Y vamos a cambiar de pie a pie, pero si quieres, para que se vea más claro, ya no es necesario que tengamos a alguien a quien golpear. Entonces, te voy por acá, te regreso tu shinai y de lado y de frente. Entonces, vamos a hacer, para los que están en casa y no tienen o no le pueden robar un palo de escoba a su mamá, pueden usar una revista, pueden poner su mano izquierda encima de la derecha y presionar la izquierda como si quisiera subir, la derecha como si quisiera bajar y vamos a empezar. Vamos a hacer 20 tiempos desplante de Nakabayashi. Entonces, presionamos muy profundo, subimos y golpeamos, regresamos. Volvemos a presionar, subimos y golpeamos. ¿Listas? Ok, ahí, comenzamos. Dime. Bien, algo que creo que es muy importante en este periodo de cuarentena, donde posiblemente todo el mundo esté en un aspecto tal vez muy sedentario, es no ponerles tal vez un número, sino ustedes mismos reconozcan sus capacidades y puedan practicar. Si sienten que es demasiado, hacer menos, descansar más entre las series. Aquí solamente vamos a hacer una, pero si lo desean en casa, tal vez puedan repetir el video y hacerlo, no sé, 4 series, 5 series, dependiendo de sus propias capacidades. Solamente les vamos a dar como unos ejercicios que pueden ser de ayuda. Ahora, el segundo ejercicio, nos van a ayudar tantito. Y va a ser muy sencillo. Simplemente, sin pisar en el suelo fuerte, vamos a entrar un paso, vamos a subir y vamos a golpear. Y vamos a regresar. Uno, subimos. Dos, golpeamos y regresamos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo 10 veces. Aunque parece sencillo, la idea es hacerlo sencillo. Y puede que sea muy complicado, de buenas a primeras, lograrlo. Entonces, si no lo logran coordinar tan fácilmente, no se sientan mal. Es algo que toma bastante tiempo. Y, de hecho, si hubiera una oportunidad de tal vez molestar a uno de los que está como enfrente tomándonos este video, y que lo intentaran para que puedan ver si es un poco sencillo o no. Ajá. Entonces, que se animen para que también ellos se activen un poco, que sientan ese placer desestresante de golpear a otro ser humano en la cabeza. La idea es que sea muy sencillo. Es subir los hombros, golpear al frente. Ajá. Si puedes tomar de la base, está excelente. Y este un poquito más arriba. Bien, hola a todos.
¿Y el paso cómo? Vamos a hacer lo siguiente. Nuestros pies están paralelos, pero lo mejor que puedas, el pie derecho al frente. Y solamente vamos a avanzar y jalar. Ajá. Exacto. Entonces subimos los brazos, avanzamos y jalamos. Eso. Ah, cambia tus manos. Ajá, eso es. Pero si quieres un poquito más relajado acá. Para los que sean como de la vieja escuela, este es estilo como de He-Man. Ajá. Bueno, no quiero picar el techo. Entonces, la idea es casi como si fuera un saludo, como vas a tomar la espada. Ajá, en ese sentido. Entonces, aquí todavía sigue como muy de He-Man. La idea es como voy a detenerlo. Ah, muchísimo mejor. Y entonces suave, subes, ¡pam! Y golpeas. Ajá. Vamos, intenta. Eso. Y no olvides jalar tu pie. Eso es importante. Tal vez en esgrima, picar, ¡pam! Sea como lo primero que queremos hacer. Pero aquí la idea es que yo voy a atravesar a mi oponente. Entonces pego y él se tiene que quitar. Y si no se quita, mi cuerpo va con la cadera hacia enfrente, casi como si me le quisiera dar un ombligazo. Si no se quita, yo voy con el cuerpo, ¡pam! Y lo debo de mandar a volar. Si tengo menor masa o menor peso también, ¡pam! Si lo hago de esta forma, yo puedo retroceder y mantener mi forma. Y a la vez, la voz es importante, pero no es necesario que la hagas. Si yo no tengo una voz, un kiai constante, a la hora de chocar, como no estoy regulando mi respiración, puedo chocar y me va a sacar el aire y me va a desinflar y me voy a caer. Entonces, ahorita es sencillo, sin paso de fumikomi, sino simplemente ¡pum! Y golpear. Ajá. Y aparte es como muy fuerte la... esta parte, no hay ningún daño, ¿no? Ah, él ya... No tiene dolor ni nada. Ok, bien, ahora sin temor. Ajá. No te va, aunque se ve como gruñón y es de ingeniería, él no te va a hacer daño, ¿no? Entonces, la idea es tener una actitud propositiva hacia enfrente, así no me vas a hacer nada, ¿sí? Quieto. E ir. Pero si pegas y te vas hacia atrás, ¡ah! Es como le estás diciendo así como, oh, no, perdón. No, la verdad es buena onda. Eso. Ya, muchísimo mejor. Ok, un intento más. Ah. Ok, bien. Y ahorita él nos está ayudando y nos está quitando la espada. En el futuro, la idea es entrar para que se quite. Y si él tiene más dominio, yo a la hora de entrar voy a sufrir, pero si lo logro abrir, ¡pam! A la hora de yo golpear, va a ser sencillo. En este momento, el movimiento es amplio, pero posteriormente vamos a pasar a hacer movimientos cortos que involucren más el movimiento de muñecas, que sean más difíciles de leer de mi oponente, porque realmente la idea no es subir y bajar con el cuerpo, sino ir en la misma altura, entrando sin que se perciba y golpear. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Entonces, ya vamos a poner un último ejercicio que les va a ayudar mucho. Entonces, para acá y para acá. Ajá. Entonces, este nos va a ayudar mucho a la última parte, al sanshin, pero también a desplazarnos. Sin cruzar mi pie, voy a avanzar 1, 2, 1, 2, 1, 2, deslizando y regresando. Ajá. Voy y regreso. Pero debemos de mantener el centro. Entonces voy a tratar de mantener el centro de mi espada sin que se mueva. Mantener mis caderas al frente, manteniendo el centro. Y eso nos va a ayudar muchísimo a trabajar esta parte de semé, entrar, romper la guardia del oponente, pero a su vez tener un cómodo movimiento de pies que nos permita ser rápido. Sé que esta posición puede ser de lo más incómodo, tener los pies paralelos, pero conforme se practica, se vuelve natural y uno puede ser muy, muy rápido después de un tiempo. Y muy natural nuestra forma de movernos. Entonces, llegamos a un lado, contamos 1, regresamos al otro lado, 2, y llegamos a 20. ¿Listos? Ahí, comenzamos. Y
San. Sí. Bien, entonces estos ejercicios que hemos hecho nos van a ayudar mucho a la forma de kendo. Y algo que es también primordial es que, aunque somos un deporte de combate, el trabajo en equipo es indispensable. Yo no puedo crecer de solo hacer golpes al aire. Necesito tener una persona enfrente que me ponga un reto y yo pueda seguir adelante. La idea no es realmente ganarle a la otra persona, sino ganarse a uno mismo. Tener el compromiso de mejorar. Ya les había comentado un poco al inicio que buscamos perfeccionarnos a nosotros, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, les he mostrado un par de ejercicios, pero también tenemos, durante todo este periodo de pandemia, clases de acondicionamiento físico enfocadas un poco más a los equipos representativos. Si ustedes lo desean, se pueden unir, pueden entrar a nuestro grupo de Facebook de Kendo UNAM y ahí les vamos a poner los datos o pueden preguntar. Y vamos a ver no solo estos ejercicios, sino como estamos en casa, no tenemos un piso de duela, podemos hacer otro tipo de ejercicios que nos lastimen menos, pero que nos ayuden a mantener la forma, ¿sí? Entonces, ya vamos a terminar. Algo que es importante y que se pueden preguntar y de qué nos sirve aprender el arte de la espada en estos periodos y en el futuro, si es un arte marcial que tiene sus raíces muy antiguas, pero que pues posiblemente en la calle no voy a poder sacar mi espada y defenderme de algún maleante, pues entonces nos podemos hacer preguntas como ¿qué pasará cuando Astra saque su vacuna y nos transforme en zombies? ¿Ustedes querrán realmente haber hecho voleibol sin molestar a los de voleibol, o querrán tener un mejor adiestramiento en el arte de la espada para defenderse? Esa es una decisión de cada quien. Entonces podemos buscar las mejores cosas y las mejores opciones dependiendo de la situación, y ese debe ser el espíritu de Kendo. Entonces, así como iniciamos, vamos a terminar y vamos a hacer saludo esta vez todos. Entonces, sí, bueno, sí, entiendo. Ahí yo tengo tu chino. Ahí. Sí, está. No lo mencioné, pero también la forma de sentarnos, la forma de cómo nos movemos, tiene sus raíces en tradiciones antiguas, ¿sí? Si bien es un deporte moderno, ¿me entré? Vamos a trabajar con muchas cosas que tienen que ver con la tradición. Tal vez en otra ocasión les hablemos de kata, que es una recreación de situaciones del pasado, las cuales vamos a revivir para poder aprender de cómo se hacía con anterioridad. De hecho, el nombre de nuestros combates es Keiko y significa revivir el pasado tal cual. No es que estemos inventando nuevas técnicas, sino más bien se ha combatido por mucho a lo largo de la historia, se ha refinado y estamos reviviendo esos encuentros, pero de una forma natural, en la cual no tenemos alguien que va a hacer algo en específico, sino estamos uno contra otro y pues estamos viendo de a cómo nos toca. Ok. ¿Boxo? ¡Boxo! Al igual que en la entrada, ya terminamos la práctica. En este momento podemos meditar un poco en el sentido de ¿qué fue lo que hicimos? ¿Logramos hacer una práctica correcta? ¿Tuvimos una mente clara para hacer nuestro kendo, o nos aquejaron muchas de las cosas que tenemos encima? Podemos reflexionar en qué hicimos bien, en qué hicimos mal, en qué vamos a trabajar a futuro. Y también es un momento para regresar al mundo que hemos abandonado antes de nuestra práctica. ¡Moksoyame! ¡Otagaini! ¡Ey!
Ok, pues ya hemos terminado, chicos, o jóvenes, o niños, o quien sea que nos esté viendo. Ya saben, si quieren salvarse del apocalipsis, son bienvenidos. Si no, invítenos a lo que quiera que hagan también. No somos tan rudos, ya sin máscara. Entonces podemos disfrutar. Y aunque se golpearon ahorita y ya le anoté las placas del coche de nuestro amigo, no es cierto. Algo que también es muy importante es que después de cada combate vamos a hacer un saludo y en este saludo nos vamos a dar retroalimentación, ¿sí? La idea no es ganar, sino ver si mi oponente me golpea, me está diciendo que mi técnica es incorrecta y que puedo mejorar en ese aspecto. Si yo hice un ataque y lo logré, debo de reflexionar si realmente lo logré o fue tal vez suerte. Si realmente soy fuerte o simplemente fue un accidente. En ese sentido, el kendo es un deporte muy romántico porque busca un ideal que es imposible de llegar, pero que aún así lo vamos a intentar toda nuestra vida. Bien, muchas gracias.